Así es, amigos, una chulada de imágenes, las que acabamos de ver de nuestras vacunas Angus rojo y negro de registro, nuestro semental, consumiendo el mejor forraje, la mejor pastura que nosotros mismos producimos aquí en el rancho. Y no me canso de decírselos, amigos, hay que hacer la lucha, hay que hacer todo lo posible por sembrar, producir, cultivar nuestros alimentos, los forrajes, los granos cereales, el alimento de nuestro ganado, para así ser un rancho productivo, sustentable, autosuficiente. Y si no tienen la manera de sembrar y producir estos forrajes, estas pasturas, hay que adquirirlas en la temporada de cosecha, cuando está la producción en su mero apogeo, para agarrar un precio mucho más económico y bajo que la temporada cuando escasea esta pastura y este forraje. Así es, amigos, aquí en el rancho estamos trabajando día con día para tener a nuestras vacunas en excelentes condiciones corporales, muy bien atendidas. ¿Para qué? Pues para que me estén dando una cría año tras año. Aquí en mis espaldas estamos viendo la pastura que producimos esta temporada, este ciclo, en el mes de enero del año 2023. Una chulada de pastura, como podemos ver aquí en pantalla a mis espaldas. Son pacas completamente deshidratadas del pasto inglés ryegrass con avena forrajera, que acabamos de hacer recién saliditas del horno, amigos. Ya las tenemos aquí en nuestra bodeguita, protegidas del sol, del aire y de la lluvia, para conservarlas en excelentes condiciones. Recuerden que esta pastura tiene un muy buen aporte nutricional para nuestro ganado. No se necesita moler ni picar, así como se empaca, se les echa, como vieron en el video, y ellas solitas se la comen, la consumen, sin desperdiciar absolutamente nada. Y una vez más, les voy a compartir paso por paso todo el trabajo para producir esta pastura, para llegar a este resultado. Son pacas de aproximadamente 25 a 30 kilos. Y si quieren saber cómo las preparamos, cómo es que hacemos todo el trabajo, cómo invertimos todo el trabajo para tener esta pastura, pues quédense a ver este video. No se aparten de pantalla, del televisor y del celular. Y comenzamos. Sí, amigos, vean nada más qué chulada de pastura, qué chulada de forraje. Aquí está la avena y el pasto ryegrass está un poco más tierno, puesto que no le da el sol, pero después de este corte le va a empezar a dar el sol y vamos a ver el excelente desarrollo del mismo. Aquí podemos ver un excelente corte por parte de nuestra maquinaria, nuestro tractor. Un corte muy limpio, vean. Aprovechando al máximo todo el forraje, toda la pastura. Posteriormente vamos a esparcirla, a regarla para que se seque lo más pronto posible. Y ya después hacer el empacado, amigos. Así es. Así chambeamos día con día aquí en mi rancho, amigos. Han transcurrido aproximadamente 3 días desde que cortamos la avena forrajera y el pasto ryegrass, y lo que estamos haciendo el día de hoy es que con el rastrillo, en la función de volteado, vamos a darle una movida a todos los cordones de pastura. ¿Para qué? Para la parte que quedó abajo, para la parte que quedó abajo, que está en la sombra donde no le da el sol, pues quede a la parte de arriba, quede expuesta, para que se seque lo más pronto posible, y en otros 2-3 días como máximo empezar a hacer el empacado de esta chulada de pastura. Si no hacemos esta maniobra, si nos esperamos a que la pastura se seque únicamente la parte de arriba, al momento de hacer las pacas van a tener humedad, con el tiempo se van a calentar, se van a podrir y no nos van a servir. Entonces esta pastura debe estar muy bien trabajada, muy bien deshidratada, para poder hacer el empacado. Continúen viendo cómo trabajamos aquí en el rancho, para que vean, amigos, cómo alimentamos a nuestro ganado, cómo producimos la mejor pastura, el mejor heno, forraje, para alimentar a nuestras vacunas. Thank you.
estamos haciendo en estos momentos es el acordonado. Ya estamos juntando la pastura para posteriormente hacer el empacado. Aquí estamos con el rastrillo en la función de acordonado, haciendo los cordones para posteriormente hacer el empacado. Tenemos toda la pastura bien acordonada. Así quedó. Así quedaron las hileras. Vean. Ya está completamente seca, deshidratada. La avena forrajera, el pasto ryegrass. Y como pueden ver aquí en pantalla, ya estamos haciendo las pacas. Ya nomás, qué chulada de pastura, amigos. Para nuestras vacunas. Pasto, avena. Una muy buena mezcla para producir un alimento alto en proteína. Y así están quedando las pacas. De más o menos 20 kilos. Pacas de 2 kilos. De cuadro chico. Muy pesadas. Ahí está. Sí, fácilmente superan los 20 kilos. Una vez más al final del video del día de hoy, compartiéndoles de manera exclusiva cómo seguimos trabajando aquí en el rancho. Nos apoyamos de los tractores, de la maquinaria, para hacer de manera más eficiente esta gran labor de producir el mejor forraje, la mejor pastura para nuestro ganado. Más o menos levantamos un promedio de 300 pacas por hectárea, de un peso aproximado entre los 20 y 30 kilogramos, para así sacar un porcentaje, una media aproximada de 6, 7, 8 toneladas de pastura por hectárea. Así es, amigos, vacas del mejor forraje, la mejor pastura para alimentar a nuestro ganado, que podemos almacenar sin problema mucho tiempo. Amigos, cualquier duda, comentario con relación a mi labor, con relación a mi trabajo, no duden en escribirla aquí en la caja de comentarios de este video para responderles lo más pronto posible. Seguimos trabajando día con día, sigue la venta de ganado de registro, ganado pura sangre, para que todos ustedes mejoren la genética de su ganado comercial. Estamos entregando sementales, machos, hembras, vaquillas de alto valor genético. No se pierdan ni un solo video en mis dos canales, el principal y el secundario. Y cualquier duda, aclaración, aquí estamos al pendiente de todos sus comentarios, amigos. Muchas gracias por todo su tiempo, su atención. Nos vemos para la próxima. Saludos.